en Porriño, en Sanguineda y ahora también en Puseiros. Alonso Serovio, agencia de seguros, calidad, servicio y seriedad. Es una de las nuestras sintonías de Minuto 91 Galicia. De fondos y las imágenes do partido celebrado este xoves pola noite en San Antoíño, Louredo Arbo, Copa Deputación de Pontevedra 2014, cas cámaras de Minuto 91 Galicia. Va a quedar de seguido ca película de todo que trouxemos para todos ustedes, dende a nosa chegada até os goles e os momentos vividos ca nosa narración en vivo. Fala de Snell Fernández como director de esta franquicia deportiva. Y vamos a recordar los jugadores convocados por Louredo. En este partido, Alejandro, Hugo, Gabriel, San Martín, Dacuña, Soto, Migueles, Tomás García, Alejo, Jonathan, Rafael, Diego, David Noceira, Silva, Antonio dos Santos. Polo Arbo, estuvieron en este partido Carlos, Rubén, Borja, Jorge, Dani, Sergio, Litos, Berto, Castro, Rolfran, Rubén Pérez, Barreiro, Pedro e Andrés. O final 0-2, gaña o Arbo, pasa a seguinte ronda da Copa Deputación Pontevedra 2014. Pois de San Antoíño, as imaxes de todo captado polas nosas cámaras. Quizás con Peter Erena e un servidor con outra cámara. E de seguido quedan ca película, a nosa montaxe, dedicada a todos nosos seguidores deste canal de deportes, Minuto 91 Galicia. A los de Louredo, de Arbo y a todos aquellos que nos siguen. Bonito, 0-2, este a nosa película, disfrútenla. Los de antes, los de siempre. No estamos en una película de Berlanga, estamos en el fútbol galego. Entramos ya na segunda mitad, por diante os últimos e derradeiros 45 minutos. Vamos a quedar xa casi máis co audio original. Bueno, que se vai o xogador do Louredo, tira, madre mía, tiña toda a portería. A ocasión máis clara do partido, toda a portería para o dianteiro do Louredo e fixo máis difícil todavía, por encima da portería de Carlos. Pues cumplimos los 10 minutos de esta segunda mitad. Por diante 35, seguimos aquí en San Antoíño, captando las imágenes del partido de la Copa Deputación de Pontevedra 2014. Lembren el pasado año, finalísima entre Orizana y Olalín, en Pasarón. La victoria por un tanto mínimo do Lalín, o equipo de Anxo Cortizo. Vimos de presenciar una vez más una parada magistral de Alejandro. O cancerbeiro do Louredo esta noche, o protagonista, sin duda. De acabar empate a cero, iríase a tanda de penaltis. Un equipo tiene que quedar eliminado. Pasar otro a siguiente ronda. Ya tenemos varios equipos. Bueno, pues ahora, o que fixo a parada da noite foi Carlos, o cancerbeiro do equipo da Lamprea. Aí debaixo dos paus, xa casi os compañeros batidos, só que non o partido.
siguen las rebajas en Porriño, Hospes de Lolita. Ahora calzado para tus niñas, para las comuniones, cumpleaños, fiestas. Desde solo 7 euros. Ven a comprobarlo. Merca Galerías de Porriño, Hospes de Lolita. ¡Pisa fuerte! O Camiño de Santiago. Sí, he coñecido Camiño de Santiago, pero tamén o Bar Cafetería o Simplicio no Porriño. Paran todos os peregrinos Camiño da Catedral de Santiago de Compostela. O Ano Xacobeo tamén ten aquí a súa parada. No Porriño, Ramón González o Simplicio, Camiño de Santiago. Boa viaxe. Ano Xacobeo. Abelmar SL en Polígono La Granxa Porriño. Servicios eléctricos. Mantenimiento toda clase de instalaciones eléctricas en edificios. Desde calefacción, fontanería hasta aire acondicionado. Llámanos e infórmate en el 986-344578. Y en el FAS 986-344579. Abelmar, servicios eléctricos.
Dani, Dani. Eliges la ruta, tú eliges la entrega, nosotros lo realizamos. MRV, Porriño, Avenida Domingo Bueno, donde tú digas, nos lo llevamos. Paquetería, mensajería, MRV. En Lourambal 28 Torneiros, Porriño, tu restaurante sidrería Astur. Tapas, bocatas, cenas de empresa, comidas para llevar. Llama al 986-339839. Astur, restaurante sidrería, en Lourambal 28 Torneiros, Porriño. Yeah.